Better Job, tienda de aparatos electrónicos. La tecnología llega a tu hogar. Seguinos en Instagram, arroba Better Job Store. Better Job, hogar y tecnología. Avenida Rivadavia, esquina Basualdo, Villa Luro. Inmobiliaria Mar del Tuyú, calle 2, número 7473, Mar del Tuyú, Buenos Aires. Teléfono 02-246-434-306. Somos una firma familiar, trabajando en conjunto desde el año 1972, siempre intentando dar lo mejor. www.inmotuyú.com, Instagram, arroba Inmobiliaria Mar del Tuyú. Iluminación Sudamericana. Somos una empresa de iluminación al servicio del diseño y el proyecto de arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción. Teléfono 011-4567-0537, www.iluminacionsudamericana.com. Seguinos en Instagram, arroba isiluminación. Estudio Jurídico Greenberg. Atención personalizada, socios de Vélez. Teléfono 1560-599511. Y 11:30, 54:19:50. Servicat, constructora, servicios de categoría, reparaciones y refacciones. Una empresa argentina con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos y la construcción. Teléfono 011-2076-6917. Consultas info@servicat.com.ar. Las Quinas, mermeladas, dulce de leche, miel, cada producto tiene su historia. Juntos hacen la historia de Las Quinas. Cuidamos cada detalle naturalmente. Trozos de fruta en su punto justo de maduración. Logramos un dulce de leche imposible de rico, premiado en Europa. Somos Las Quinas y te decimos buen día. Seguinos en Instagram, arroba Las Quinas. Centro Médico Roca. Inauguramos nueva sede en el corazón de Liniers, con aranceles especiales y descuentos para hinchas de Vélez en consultas y servicios, oftalmología para lactantes, niños y adultos, PCR para COVID, viajes internacionales y trámites con turnos inmediatos, aptos físicos, ergometrías, cardiologías, médicos clínicos, servicio de neumonología, espirometrías a cargo de la doctora Rosa Esteban. Call center para turnos 11-713-66773. Francisco de Viedma, 6525, Casi Barragán. Empecé a disfrutar. Vélez y su mundo ya está por comenzar. Si sos velezano, este es tu lugar. Legado Tonón, no te voy a olvidar. El fiel testamento debe continuar. No hay una razón para no amarte y no tenerte en mi corazón. Vélez y su mundo te informa, te acompaña, hermano de pasión. Y no hay una razón para no amarte y no llevarte por donde voy. Yo soy por dinero y a Vélez lo llevo en el corazón. Hola, hola, ¿qué tal, hincha de Vélez? Muy buenas tardes. ¿Qué le pasa, Delicio? Que está, ya se ríe, todavía no arrancó el programa y ya se ríe. Lo veo simpático. Bueno, muy bien. Muy bien. Y yo también, estoy muy contento de poder volver a estar en Vélez y su mundo. 19:11 en toda la República Argentina. Arrancamos un poquito más tarde en lo que es el programa más cerca del hincha de Vélez por M670, también por nuestro canal de YouTube, aquí en el YouTube de Vélez 670, comenzando con Vélez y su mundo, con novedades del Fortín, la ilusión está en marcha. Estamos todos con la cabeza en el Mundial, época mundialista, ya se están definiendo, ya se definió el grupo A y el grupo B del Mundial, ya tenemos octavos de final, mañana se definen grupo C, grupo D, y así hasta que quede conformado los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, donde obviamente en esta época futbolística todos los ojos del mundo futbolero están allí, pero mientras tanto aquí en Vélez y su mundo te vamos a contar absolutamente todo lo que está pasando con el equipo del Cacique Medina.
Ya empezó la pretemporada de verano 2022, que dentro de pocos días el cacique Medina va a hablar en conferencia de prensa, ¿sí? Dentro de pocos días, será este fin de semana, será la semana próxima, pero esto se resolvió en las últimas horas en una charla que tuvo Bacedas, el cacique, la gente de prensa de Vélez, que hable en conferencia de prensa para empezar a contar los objetivos, los jugadores, qué refuerzos quiere, qué jugadores se pueden ir. Bueno, un montón de preguntas que hay para el técnico de Vélez, va a hablar en conferencia de prensa. Yo decía, ilusión en marcha. Hace 15, 20 minutitos terminó la práctica de Vélez, ¿sí? Recordemos que ayer el equipo volvió a la pretemporada con un calor terrible, doble turno. A la mañana, estudios médicos. A la tarde, práctica de fútbol, algunos trabajos físicos con pelota. Y en el día de hoy se repitió la temática, ¿sí? La misma modalidad de laburo. Por la mañana, ejercicios médicos. Por la tarde, ejercicios físicos con pelota, para empezar a que los jugadores empiecen a tener contacto con la pelota, empiecen a agarrar ritmo de a poco. Recordemos que es una pretemporada larguísima que van a tener todos los equipos del fútbol argentino, que el fútbol recién aquí en nuestro país va a estar volviendo a fines de enero, así que imagínense todo el tiempo que falta donde los vamos a acompañar en el día a día con versiones del mercado de pases, amistosos, pretemporada, un montón de situaciones. Pero bueno, arrancamos Vélez y su mundo con alguna novedad que traigo también para compartir con mis amigos Blas Delici y con Facu Montanaro. Con mucho calor acá, le quiero preguntar en instantes, bueno, lo voy a saludar a Blas y en instantes le quiero preguntar a Facu Montanaro por la temperatura en Córdoba. Aquí en Buenos Aires hoy nos cocinamos, un calor infernal. Le voy a preguntar a Montanaro en instantes en Córdoba. Recordamos a la gente que el hombre que está acá abajo, sí, aquí abajo, que maneja todo, crack de los cracks, Facu Montanaro, está actualmente por razones personales o razones de estudio. ¿Qué se puede decir, Montanaro? Razones de estudio, claramente. Razones de estudio, está en la provincia de Córdoba. Lo vimos hace muy poquito cuando Vélez jugó con Talleres. Allí estuvimos en Córdoba. Obviamente que después con Flamengo también nos pudimos dar un abrazo, pero en el partido con Talleres allí estuvimos en Córdoba visitando esa hermosa provincia, para mí de las más lindas que tiene la República Argentina, sin lugar a duda. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo le va, Sileo? Escucho una cosa, ¿está más bronceado usted en este regreso a Vélez y su mundo? ¿Sí? Está más bronceado, sin la barba parece hasta más joven. Yo creo que el plan de acondicionamiento rendió sus frutos, porque nosotros planeamos que si Leo cuando inicie la pretemporada de Vélez está al 100% y la pretemporada de Vélez está iniciada y si Leo está al 100%. Es rejuvenecido, nuevo, on fire. Así que, bueno, Agus, atento a todas las novedades que tengas para contar y cuando quieras empezamos a saludar a la gente que nos escucha por YouTube. Objetivo cumplido, Blas, entonces nos reacondicionamos un poco. Tuvimos algunos problemas médicos, tenemos todavía algunos problemas laborales, pero arrancamos, la premisa era llegar al inicio de la pretemporada de la mejor forma posible. Bueno, estamos en ese camino, estamos por ese camino. Sí, y si Vélez está ya en movimiento, todo es más fácil. Si Vélez ya empezó la temporada, si hay novedades, si el equipo empieza a moverse, dentro de un mes tenemos un posible viaje a Uruguay, ¿no? Allá por enero vamos a tener un posible viaje a Uruguay si el equipo finalmente hace el viaje allí para jugar el torneo y demás. Y muy interesante lo que dijiste del cacique, la charla que puede tener el DT de Vélez. Siempre se suele hacer esto, un poquito, cuando inicia el año. En 2021 fue Bacedas que dio, perdón, en 2022 fue Bacedas que dio una charla a principios del año. Después Pelorino dio una conferencia, así que bueno, veremos qué tendrá para decir el cacique si se produce finalmente. Ah, 31 grados, acá, a esta hora. 31. A esta hora, 31 acá. ¿Sensación térmica o grados? Grados, sensación térmica. Ahí le digo, 47% de humedad. La sensación térmica no la veo a esta hora. No la llevo en control. Ya vamos a actualizarla, la vamos a actualizar porque la radio también es servicio, así que la vamos a actualizar. ¿Cómo anda, señor Facundo Montanaro? El placer de saludarlo.
¿Cómo andan, muchachos? Bueno, bien, bien. Acá, después de un récord absoluto en la provincia de Córdoba, donde se llegó a 38, 39 grados en los últimos días. En los últimos días. Creo que el día viernes de la semana pasada llegamos a 39 grados. Estuvo heavy, heavy. Pero hoy tenemos 28 grados con una lluvia ligera y un poquito nublado, así que viene bien para la gente que no tiene aire acondicionado como yo y que vive en un séptimo piso al que le da el sol constantemente. Así que estoy bastante tranquilo ahora aprovechando para abrir las ventanas, pero también con el miedo de que si cae la noche se me puede meter un murciélago. Acá ¿Hay murciélagos ahí? Sí. Y el tema es que si dejas las ventanitas abiertas, a veces un bicho se te mete. Después no sabes qué, pero algo se te mete al departamento. ¿No tiene pileta usted, Montanaro? No, lamentablemente el departamento no tiene pileta, pero sí aprovecho para ir de pileta en pileta porque siempre aparece algún amigo con pileta y si no hay algún amigo con pileta lo inventamos. ¿Cómo? Rapalo en verano le aparece siempre una especie de iguana, creo que le puso nombre ya Rapalo, a la iguana que le aparece más que iguana es un cocodrilo lo que le aparece a Rapalo. Enorme. Es una cosa de loco. Sí. Necesitamos los chivos de eso. Es una cosa tremenda. Recién Montanaro decía de Córdoba. A ver, Facu, vos que vivís en Córdoba, pero obviamente que venís mucho para Buenos Aires también. Sí. Es distinto igual el calor. Obviamente sí. Que acá en Buenos Aires es mucho más húmedo, es más agobiante, más allá de que es verdad lo que mencionás, estos registros históricos que hay en la provincia de Córdoba. De hecho, venimos de un año donde no hubo muchas lluvias, donde Córdoba fue una de las provincias afectadas por estos cambios climáticos. Incendios. Por los incendios forestales, sequías, un montón de situaciones que están pasando en la República Argentina y que quizás no tenemos conciencia de eso. Pero digo, más allá de esa situación, el calor en Buenos Aires, no me vas a dejar mentir, que se siente muchísimo más que en Córdoba. No, sí, totalmente. Encima, bueno, lo que tiene Buenos Aires también es que el calor no tenés a dónde ir, no tenés un laguito, algo cerca como para tener un poquito más de aire fresco. Acá, bueno, si te vas moviendo de la capital, vas encontrando diferentes lugares, pero bueno, hay mucho calor y encima también, obviamente, me imagino que nosotros estamos tranquilos con el calor, salvo que alguno esté saliendo a correr ahí a pleno sol, pero peor debe ser para los jugadores de Vélez que meten doble turno en diciembre y que saben que se viene un año movidísimo y que encima es una de las pretemporadas más largas que va a tener el plantel porque estamos hablando de diciembre, enero y después ya se larga la competencia. Agustín Ayla, en nuestro canal de YouTube, VL670, recordemos que estamos por M670, ya veo algunos comentarios de la gente que está ansiosa. Me encanta la ansiedad que maneja la gente. Por ejemplo, Armando dice, muy interesante el tema del clima. Walter Roma dice, dale, habla de Vélez, loco. Me encanta, me encanta la intensidad de la gente y todos queremos hablar de Vélez, así que ya vamos a poner primera, porque hay novedades. Acaba de finalizar el entrenamiento en la Villa Olímpica. Te vamos a contar algunas cuestiones del cacique Medina, de Baceda, Godín. Hoy tuve la posibilidad y el privilegio de hablar 20 minutos de reloj con un jugador mundialista. ¿Sí? 20 minutos de reloj, hablé con un jugador mundialista. ¿Está jugando ahora? Está en el jugador mundialista actual, Qatar 2022. Y estuve pensando, creo que es la primera vez que me pasa de hablar con un jugador mientras está en un mundial. Creo que no había tenido nunca esa oportunidad. Así que, bueno, en un ratito voy a contar de esa charla. Perdón. ¿Es uno de los árabes que te llamaron hace un tiempo cuando viste la premisa de Perrone o no es uno de los árabes? No, ¿verdad? Este es argentino. Y se llama Thiago Almada. Así que voy a contar también algunas cosas de la intimidad, de la selección, de Thiago, que me contó que, por ejemplo, que desde los Estados Unidos estuvo viendo absolutamente todos los partidos de Vélez, sea la hora que sea, y si no llegaba con el horario se los grababa y se lo veía el otro día por Flow. Pero obviamente por la programación de los Estados Unidos y las aplicaciones que tienen ellos.
pero digo, estuvo muy prendido Thiago a este año futbolístico de Vélez y en un ratito lo vamos a contar. Y encima, pero, sí. Además de la novedad de Thiago, que se podría decir que Thiago Almada tiene su última temporada en Vélez con un entrenador que también fue noticia en el último tiempo porque va a dirigir a un rival que ha tenido Vélez y que ha tenido él mismo como director técnico en los cuartos de final de la Sudamericana. Hablamos de Pellegrino, que va a ser el técnico de la Universidad de Chile. Es Universidad de Chile que perdió las semifinales frente a los cuartos de final frente a Vélez, si no me equivoco. Ah, no, eso fue la Católica. Sí. Pero que, bueno, tuvo a diferentes técnicos como Sampaoli, Becasese. Ahora llega Pellegrino y apareció un artículo que decía que Pellegrino es un jugador que potencia a los jóvenes. Me parece que en Chile no le vieron mucho el currículum a Pellegrino con algunas cuestiones, pero apareció que en la prensa chilena estaba diciendo que, bueno, que Mauricio Pellegrino es un técnico que potencia a los jóvenes, y uno de los ejemplos era justo Thiago Almada, como que el artículo se jactaba de que Pellegrino lo potenció a Thiago. Bueno, en eso yo estoy de acuerdo con lo que dice este artículo. Creo que Mauricio Pellegrino le ha hecho muy bien al juego de Thiago Almada, y más allá de que lo hizo debutar el gringo Heinze, me da la sensación que, a ver, el gringo hasta lo arrinconaba mucho a Thiago, obviamente que le dio muchas herramientas y demás, pero lo hacía jugar de win izquierdo y lo hacía correr al 3 rival, o al 4 rival. Digo, el flaco Pellegrino lo hizo jugar libre, le dio mucha más libertad, lo hizo más hombre, lo hizo más jugador, hizo muchos goles, hizo Thiago Almada con el flaco Pellegrino. Saludo grande para el amigo Manu Chasco, que se debe estar agarrando la cabeza en algún lugar de Buenos Aires, pero me da la sensación que el flaco en serio lo ha potenciado mucho a Thiago Almada en esa situación. Me suma lo que decía Facu y Blas, los mayores de los éxitos para Mauricio Pellegrino, que a partir del 9 de diciembre, el día en que comience la pretemporada de la Universidad de Chile, allí va a estar poniéndose el buzo del conjunto chileno. Antes de arrancar con el programa y de meternos a full con Vélez, Facu y Blas, quería hacer una mención especial para un amigo, ¿sí? Un amigo de la casa, un pibe bárbaro, que sin duda, por lo menos en mi opinión, una de las mejores incorporaciones, sin que nadie se ponga celoso, que ha tenido este multimedio de Vélez 670, Vélez y su mundo, Super Vélez, que es un tipo que siempre se encarga de unir al grupo, de tirar para adelante, de estar siempre ahí a disposición, y que además siente a Vélez como todos nosotros, y es un loco hermoso de Vélez, y lo siente en serio, y que se llama Facundo Carballo, que es el doctor, nuestro abogado, uno de los abogados junto a Mati Sileo, y que le quiero mandar un beso gigante, un abrazo, obviamente que ya lo hice de forma personal, pero lo quiero hacer también al aire, ¿sí? De manera pública, teniendo en cuenta que es un hombre fundamental en este multimedio, y que nos enriquece mucho. Así que Facu, querido, sabes el aprecio, ya te lo dije de manera personal, en este momento delicado, ¿sí? En este momento en que la vida a veces nos saca a nuestros seres queridos y nos toca superar obstáculos y nos pone permanentemente a prueba. Bueno, más allá de las edades y todo, siempre es doloroso la pérdida de un familiar, de un ser tan querido como es una abuela en este caso. Así que, Facu querido, mis respetos, mis condolencias por el fallecimiento de su abuela Mabel, ¿sí? Desde acá, desde todo el equipo de Vélez 670, de Vélez y su mundo, de Super Vélez, el abrazo más que grande para toda la familia Carballo, para su padre, para su tío, para su mamá, para toda la familia Carballo, pero especialmente para Facu, que lo queremos un montón. Así que nuestras condolencias y el abrazo enorme para Facu Carballo. Un belezano de pura cepa, como diría él. Oh, toda la familia, toda la familia. Los Carballos son velezanos de pura cepa, en serio. Bueno, Montanaro, ¿qué, usted me iba a retrucar lo de Pellegrino, me iba a decir que no, que el gringo Heinze. No, no, pero además de dedicarle obviamente y mandarle un gran abrazo a Carballo, que
no sé si estaría muy de acuerdo con ustedes y Leo, pero también hay que hablar de que se viene un año donde ya se van a estar definiendo jugadores a potenciar por el cacique Medina también, pero sí estoy de acuerdo con que, bueno, por ahí Mauricio Pellegrino agarró un Thiago Almada y lo hizo eje de un equipo, que con Heinze no había sucedido eso. Está bien, son diferentes edades y hay diferente maduración ahí en Thiago Almada. Una cosa es el Thiago con 20 años, con 19, y otra cosa fue ese Thiaguito Almada con 16, 17 que entraba en la bombonera y vos decías, mirá qué tipo atrevido, y después fue cuando ya tenía la 10 de Vélez y ya todos sabían quién era Thiago Almada y todos esperaban un montón. Lo mismo que pasó con Orellano. Y ahí yo tengo ciertas preguntas sobre qué va a pasar con algunos jugadores de Vélez, como por ejemplo, si Orellano, una boludez, ¿no? Pero si Orellano va a seguir teniendo la 10, por ejemplo, que es un número que se parece que le trajo quizás unos reflectores que hicieron que quizás se devalúe un poco el Luca Orellano que todos esperábamos, y además con la aparición de algunos juveniles, y obviamente una pretemporada que arranca con casi 30 jugadores, y yo no sé si se puede sumar algún uruguayo que si no le gana, se va a tener que tomar el avión de vuelta, ojalá que no, sinceramente. ¡Epa! Y bueno, ¿no es así? Porque ¿cómo lo ven? Si no vencen a gana, yo digo vencen a gana porque no sé cómo hizo Montanaro para decir si no le gana. Yo, sinceramente, no sé cómo hizo Montanaro recién. Lo aplaudo. Aparte con una solvencia terrible. Es una cosa increíble. Es un locutor. A ver, Montanaro va a ser locutor de Vélez en su mundo en cualquier momento. Además de todo lo que hace ya. Pero si Uruguay no derrota a Gana, se va a tener que volver Godín antes de lo previsto. No creo que Godín tenía pensado que ya podía quedar por el pase de grupos. Pero es complicado el grupito que le tocó al Faraón, que se la bancó igual. Contra Sonic, contra Cristiano Ronaldo. Dos partidos de titular, pero ahora no importa cuándo termina el Mundial Uruguay, pero la cuestión es, ¿termina el Mundial y el avión de la selección uruguaya aterriza en la Villa Olímpica o hay unas vacaciones y un tiempo para pensar? Porque yo vi a todos varios jugadores en México, en la playa, tranquilos, pero Godín se metió en una concentración, no tuvo vacaciones, pero tampoco estuvo tanto tiempo si con fuese el malo. Si fuese malo, diría tuvo vacaciones todo el año, ¿no? Ahí quería entrar. Si fuese malo, diría eso, no lo digo. Lo peor para un jugador de fútbol no jugar. Está claro. Pero yo creo que Diego Godín está totalmente en deuda con Vélez, pero totalmente en deuda. No hablo de lo económico, pero sí de lo futbolístico, porque generó mucha ilusión su llegada también a Vélez. Muchísima ilusión. En el hincha, en los chicos, en los grandes. Es el capitán de la selección uruguaya, ¿sí? Te puede gustar más o menos, pero es un tipo de una trayectoria recontra remil destacada. Y es el capitán de la selección uruguaya, ¿sí? Ayer estaba en el sorteo con Cristiano Ronaldo. Y aparte Blas hace 15 años, que no es que es algo nuevo, porque yo también leí a alguno, lo está marcando a Cristiano Ronaldo. No, muchacho, hace 15 años que está marcando a los mejores. Claro. Lo raro es verlo con el 9 de Patronato después. Eso es lo tal raro. Tal cual, eso es lo raro. Godín hace un mes estaba marcando a Gaby Aulos en la Paternal contra Argentinos Juniors y le costó el partido en la Paternal contra Argentinos Juniors. Y un mes después tiene que ir a Qatar a marcar a Cristiano. Entonces, yo cuando lo vi ayer a Godín marcando al mejor 9 del mundo, uno de los mejores jugadores de la historia, ahí me di cuenta del jugador que llegó a Vélez. Porque cuando llega y lo tenés más en el día a día, lo tenés cercano, tal vez pierde un poquito esa especialidad, esa locura que se produjo cuando Godín llegó. Pero después lo ves marcar en Qatar, a zona, que tiene realmente decís... Es un defensor del primer nivel que lleva a Vélez, pero lamentablemente con la rodilla tiene un problema casi incurable, porque sí. Hace tiempo que está así. Pero ahora, la pregunta es, porque no es una cuestión de que se puede ir a jugar a otro club o puede llegar una oferta de otro lado. La cuestión para mí es si él tiene ganas de seguir jugando al fútbol. Pero viéndolo... Yo creo que son las dos, Papu, ¿eh?
Yo creo que son las dos las preguntas. ¿Así que puede llegar a un club a intentar fichar a Godín? Yo creo que son las dos. A ver, primero lo que vos marcás. Primera, la primera pregunta, la fundamental, si el tipo quiere seguir jugando al fútbol o no, que eso es lo clave, eso es lo fundamental. ¿Querés seguir jugando al fútbol? ¿Te vas a retirar? ¿Qué vas a hacer? Bueno, supongamos que quiera seguir jugando. Supongamos que Diego dice, bueno, quiero seguir jugando, por lo menos probar 6 meses más, intentarlo. La segunda pregunta automáticamente va a ser, ¿en qué club? ¿Vas a respetar a Vélez? ¿Vas a respetar al cacique Medina? ¿Vas a respetar a Baceda, que fue el tipo que te fue a buscar también junto al cacique? Porque yo imagino, Facu, y esto no es información, pero sí un poco de lógica, si acá se confirma que Diego Godín va a continuar jugando el fútbol, imagino que equipos como Nacional de Montevideo lo van a ir a buscar. Lo van a ir a buscar. Puede ser. Porque suponete que dice, bueno, juego un año más, juego 6 meses más. ¿Vos te pensás que Nacional de Montevideo, que viene de repatriar a Luis Suárez, más allá de que ahora se va, que es un equipo que siempre intenta repatriar a jugadores uruguayos consagrados, como el caso de Godín, no lo va a ir a buscar justamente a Godín, que es el club donde salió, donde jugó, donde le hizo un gol a Vélez, para que se pueda retirar allí? Digo, es una pregunta, ¿eh? Sí, es una pregunta, pero también me parece que tenemos al invitado del día de la fecha acá, que se va a estar conectando para hablar con nosotros. Si te parece, Agu, lo metemos y también le podemos preguntar sobre estas situaciones en la carrera de un futbolista. ¿Cómo no? Dale, por favor, Facu, querido. Ahí lo tenemos. No, qué grande, pero mirá vos, un verdadero campeón con todas las letras. Querido Coyo, felicitaciones, Coyo querido, bienvenido a Vélez y su mundo. Dale campeón. Vamos, Coyo querido. Muchas gracias, la verdad que fue algo emocionante, algo inolvidable, porque bueno, una institución joven, una institución que bueno, que no está acostumbrado a esto, pero había, desde un mensaje que le di, que desde que volví a este club nuevamente, la segunda etapa mía en este club, me han dado mucho cariño la gente. Acá, bueno, el hincha copiapino, bueno, no está acostumbrado a pelear ahí arriba, y bueno, convenciéndolo a este plantel que hemos armado este año, con el presidente, con el directorio, hemos logrado enfocarnos en que este era el año. El año pasado también estuvo cerca, en el 19 conmigo peleamos la final de la liguilla, y bueno, volví a esta casa donde me tratan muy bien, donde siento un cariño muy grande por los hinchas, por todos, por el directorio, por el presidente, y bueno, la verdad que le metimos mucho huevo, corazón, y hoy la verdad que ver a esta institución y ver a la gente tan feliz, me hace muy feliz a mí también, y bueno, la verdad que contento por ayudar a hacer historia, como le digo a los muchachos, y la historia la marcan también los más importantes y los protagonistas, que son los futbolistas. Todo suyo, si no me meto. ¿Estás subido? Ahí estamos. No, Coyo, a ver, la felicidad que tenemos, obviamente, primero te queríamos felicitar, de la mano de Dieguito Camperi. Estamos haciendo este programa de Vélez y su mundo, que siempre fue conducido por Darío, y la verdad que esta noticia cayó con una alegría terrible en el hincha de Vélez, particularmente en nosotros, que siempre te veníamos siguiendo, que como vos decías, este logro histórico, con Deportes Copiapó, por primera vez en la historia jugando en el fútbol grande de Chile, y vos, Coyo, que seguís haciendo historia, lo hiciste como jugador, ahora te toca como técnico. Me imagino la alegría que tenés internamente. Sí, la verdad que sí. Yo creo que me desbordó, ¿viste? Me desbordó porque uno como futbolista lo siente de una manera. Después, como digo siempre, como entrenador es otra historia totalmente diferente. Totalmente diferente. Y bueno, cuando nosotros estamos preparados para todas estas batallas, porque tenemos mentalidad ganadora, porque ese grupo velezano a lo cual hablo mucho con ellos, me felicitaron en el grupo que tenemos de WhatsApp, y bueno, un elogio de todos ellos, muy lindo, y todo ese grupo
se preparó y la gran mayoría, el 90% somos entrenadores todos, creo que es un grupo ganador, un grupo que bueno, que ese contagio siempre se hizo desde muy chico y bueno, y poder hacer historia en este club es una satisfacción enorme, un orgullo, porque la felicidad que vi en los hinchas, la felicidad que vi en este rol que me toca como entrenador, a lo cual, bueno, estoy adquiriendo ya mucha experiencia, a lo cual me siento muy orgulloso y como digo siempre, de ayudar a hacer historia y un club como este, pero lo más importante es lo que te brinda el hincha, ¿viste? Yo siempre me queda eso porque fui enfermo, fanático, ustedes saben cómo soy del fútbol, y cuando cumplís estos objetivos, estas cosas que son muy difíciles en esta categoría, es una categoría, la primera vez, la segunda división de Chile, muy competitiva, terriblemente, todos se preparan para ascender, hay equipos muy importantes y con historia importante en el fútbol de Sudamérica y en el mundo, como es Cobreloa, que se le ha ganado un Cobreloa fuerte, un Cobreloa que metió un campañón, y bueno, pero fuimos allá a su casa, le jugamos de igual a igual, como me gusta a mí, como los mentalicé a estos muchachos, mentalizamos con el cuerpo técnico y bueno, hicimos historia en un 5-0 que nunca le había pasado. Terrible, coño. Entonces, el equipo nunca dejó de creer, el equipo siempre tuvo esa ambición, siempre tuvo los objetivos claros y fuimos por un solo camino donde hemos pasado muchos obstáculos, cosas que van pasando y que uno lo sabe, la gente que está en el fútbol y nosotros los entrenadores tenemos claro de qué se trata, pero siempre con confianza, siempre con humildad, siempre con los pies sobre la tierra, pero con ambición, con coraje, con contagio, que para mí es la palabra más importante o una de las palabras más importantes del fútbol y que tiene que haber esa credibilidad entre futbolistas y cuerpo técnico que para mí entender es clave. Es clave y me pone muy feliz porque por momento me hizo recordar esos momentos históricos que viví en Vélez. Obviamente que como entrenador es diferente, como les digo, porque uno tiene 40 jugadores, tengo un plantel que hay que mentalizarnos como nos mentalizó Carlos Bianchi, al cual conocemos todos muy bien, al Virrey, y bueno, y esa es una de las cosas que a mí me quedaron, y después el liderazgo de cada uno es de cada uno, no hay comparación, a mí las comparaciones no me gustan, y cada uno siente su manera, pero Carlos sí me dejó bien claro de que son todos importantes y que los más importantes son los que no juegan. Y en los últimos partidos, los más importantes fueron los que no jugaban, tuvieron participación final. Entonces, para mí eso es un orgullo personal muy grande y estoy muy feliz. La verdad que muy, pero muy contento. Coyo, te hago una más y te paso con los chicos. Agradecerte primero, obviamente, por estos minutos que nos estás brindando. Sos campeón y te haces un espacio para hablar con nosotros, con un programa de Vélez. Es un placer, es un orgullo, sos un campeón, te lo mereces. Por el laburo que haces y también por lo que sos como persona. Ganaste una final 5-0, lo dijiste así al pasar como si fuese una boludez y hay que ganar 5-0 una final y contra un equipo grande como es el Cobreloa. Contanos un poco a nosotros y a la gente de Vélez que está del otro lado, ¿qué es el Club de Deportes Copiapó? Porque es un club joven, ya habías laburado ahí, volviste, ahora lo ascendiste por primera vez en la historia. Bueno, contanos un poco, creo que si no me confundo queda en la región de Atacama, ¿no? Sí, en el norte de Chile, que el clima es un clima hermoso, está muy cerca Catamarca, está muy cerca San Juan, Tucumán también está cerca, pero verdaderamente es un club que es joven, un club que tenía otro nombre en un momento, se llamaba Región Atacama, donde verdaderamente ahí los hinchas estaban muy identificados con ese nombre, después, bueno, por una quiebra y por un tema donde se tornó Sociedad Anónima, le pusieron de nombre Deportes Copiapó, y bueno, así fue que empezó, pero Regional Atacama era mucho más fuerte, y bueno, nada, de a poco se fueron acostumbrando a este Deporte Copiapó, que bueno, que iba peleando, se iba arrimando, pero en la mitad, de la mitad para atrás, a mí me tocó llegar en el 2018, y me tocó dirigir 5 partidos finales, donde estaba complicadísimo con el descenso, y bueno, automáticamente el presidente me dijo, hay que salvarlo como sea, y bueno, yo siempre como tú, ese carácter, ese amor propio, y bueno, ese,
esa sangre que ustedes ya conocen, es lo que traté de transmitir y lo que transmito día a día, esa confianza en que se puede lograr todo. Y bueno, hemos logrado salvarlo del descenso, me quedé un año más, y después en el 19 perdimos la final de la liguilla, donde el club no estaba tan acostumbrado a estar arriba. Y bueno, a partir de ahí el equipo sostuvo credibilidad, sostuvo el club, el hincha empezó a venir, entre 800, 1.000 personas, 1.200, hoy reventaron el Valenzuela, que es el estadio, el Valenzuela en Morcilla, donde la reventaron con 8.000, 9.000 personas que habían. Entonces, ese entusiasmo, el equipo lo fue, el club fue creciendo, y bueno, hoy gracias a Dios me tocó a mí volver a esta institución, muy contento, porque me había ido en un momento que tomé una decisión de ir a un equipo de primera, como es Deporte Antofagasta, y bueno, me fui para ahí, y les prometí volver, que en algún momento cuando me necesiten iba a volver, y bueno, me volvieron a llamar, y con todo este plantel, con todos estos jugadores, porque es mérito exclusivamente de los futbolistas, siempre lo voy a tener muy claro, pero bueno, creo que hay un trabajo, hay una línea, hay una metodología, hay una forma de liderar, y esa es la que tengo, la que tenemos con el cuerpo técnico, y bueno, muy feliz de haber hecho feliz a muchísima gente. Ustedes no saben la alegría que hay en la ciudad. Es una ciudad obvio. Muy tranquilo, pero no sé, le salió el almandó de adentro porque hay euforia en todo. Le pusiste tu chip a toda la ciudad. Los transformaste a todos vos. La verdad que sí, la locura del fútbol, con lo que siento, y bueno, que me. Todo tiene que ver con lo que me crié y con la B azulada, como me crié como futbolista, como me criaron como entrenador. Entonces nunca me voy a olvidar de eso y siempre están en mi recuerdo, en mi cabeza, en mi corazón. Y en todo lo que logre, lo que tenga la suerte de lograr, todo va a estar relacionado a Vélez porque soy un agradecido de mi casa que es el Club Atlético Vélez. No me aguanto más, me tengo que meter, si Leo, con su permiso. No me aguanto más. Métase, tranquilo, todo suyo. Querido, lo primero que tenemos que decirte es gracias por representarnos, porque a distancia, contame primero, ¿es un pueblo de cuántos habitantes? ¿Dónde está Copiapó? Algo de 180.000. Uy, algo de 180.000. Y la cancha tiene algo... un aforo que nunca se había llenado, ¿es verdad? Jamás. Contame qué te dice la gente en la calle. La gente en la calle. No, es que el cariño que me ha dado esta gente desde que llegué al club, desde que llegué a esta ciudad, es muy grande, ¿viste? Hoy en la calle me saludan como si fuera, qué sé yo, como si fuera Dios, como que me quieren hacer un estado. Hiciste historia, coño. Y coño, claro. Es un logro histórico. Claro. Primero, vamos a detallar. Vas a jugar una primer final, ¿sí? Llegan dos a la final. La primer final 0-0 de local y te echan a uno. No, acá no, acá claro, a echaron dos expulsados hubo. Claro, dos expulsados, le echaron uno a ellos. Bien, hay que ir a jugar la vuelta a la cancha de Cobreloa, 14. El equipo más grande, si no me equivoco, es el equipo más grande en la B, el Cobreloa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí, tenemos que ir a jugar a la cancha de ellos. Tenés 7 días para preparar el partido. No. ¿Cuánto? Cuatro tuviste. Nosotros jugamos la liguilla. Previo jugamos la liguilla. La liguilla era cuatro equipos, cada tres días se jugaba. Yo estaba en el club, salió segundo. Y esperaba el ganador de la liguilla. Y nosotros ganamos la liguilla. En el segundo partido, en el ida y vuelta, en la final de la liguilla, perdimos 3-0 de visitante. Y acá de local lo ganamos 4-0. Imagínate lo que fue el estadio. Imagínate lo que fue la fiesta esta. ¿Contra Puerto Montt o no? Contra Puerto Montt, exactamente. Fue algo imposible de definir por lo que era el estadio, por lo que era la gente. Pará, eso que vivimos. ¿Y ahí creías en tus muchachos? Siempre porque nos mentalizamos y mentalicé un grupo a que el objetivo era salir campeón. No había otro objetivo acá teníamos que jugarnos la vida todos y convencerse ellos
que teníamos el mejor plantel. Ok, vas a la cancha de Cobreloa, ¿sí? Salir, me imagino que salir era un infierno. No sé si los muchachos, obviamente que los muchachos no salían a querer comerse la cancha, les comiste la cabeza, ya lo sé que les comiste la cabeza a todos. Yo quiero que en principio, ¿qué nombres? ¿Quién es tu cuerpo técnico? Porque ellos también son campeones de esto. Obvio, obvio. Este cuerpo técnico es... yo este año tuve un cuerpo técnico prácticamente chileno, porque, bueno, por una cosa u otra, se fue desarmando. Y, bueno, sí, hubo gente nueva en mi cuerpo técnico. El Flaco Tapia, que es mi ayudante de campo, mi mano derecha, es un chico chileno al cual conocí en Ranger. Después, bueno, el Cristian Cárdenas, que es el probado físico, lo conocí este año conmigo, me dieron buena recomendación, me gustó, bueno, vamos para adentro. Y acá en el club había un entrenador de arquero que yo ya lo conocía, Lalo Díaz. También estaba un argentino que yo traje, un amigo mío, el Pato Ariel Valladolid, como coordinador, sí, como ayudante un poco. Y nada, y después el kinesiólogo, el utilero, un grupo muy pequeño, pero con mucho hambre, ¿viste? Le tuve que transmitir, y ellos sabían a lo que veníamos y a lo que venía yo. Yo sé que sos un tipo muy agradecido de ellos, ¿sí? Y me gustaría, si le puedes dar este siguiente minuto, que le hables vos a ellos. No me importa si lo van a ver o no, yo se los voy a hacer llegar. Hablarle vos a ellos, porque son campeones, no gracias a un solo jugador ni al técnico. Son campeones porque hicieron un grupo infernal, un grupo invencible, donde salieron a comerle, le hicieron 5 al Cobreloa de local. Dame un minuto y háblame de ellos. Agradecerle a ellos. Dale. La verdad que, como les dije, orgulloso de este grupo, orgulloso por el esfuerzo de todo el año, de la forma que se prepararon, de los obstáculos que saltamos, de las dificultades que tuvimos. Nosotros acá estamos en una región que está lejos de todo, se hacen muchos viajes en bus, muchos viajes. También lo presionamos al presidente para ir mucho en avión, y hemos ido en avión bastante, pero más allá de todo el esfuerzo que tuvieron esos muchachos, de todos los futbolistas, el Flaco Tapia, que es mi mano derecha, como te digo, el profe también, Lalo con los arqueros, y bueno, Pato con sus cosas, el kinesiólogo, Mandy, el utilero, a todos estábamos al pie del cañón, como te digo, un grupo de trabajo chico, pero con mi locura que bueno, que quiero que salga todo bien, que los entrenamientos sean buenos, que los entrenamientos se vean cosas importantes, que el futbolista se vaya cansado y contento a la casa. Bueno, todo eso tiene una exigencia, y bueno, mi cabeza manda sobre todo por eso, ¿no? De tratar de sostener un equipo y un plantel y un cuerpo técnico que esté a la altura, que esté a la altura de buscar el éxito y de hacer historia. ¿Y ahora, porque no tenía cabeza? ¿Y ahora qué hacemos? No, y ahora ya estoy preparando la banda para lo que viene, que va a ser primera división. La exigencia es mucho más grande, el desafío es mucho más grande, y me voy a quedar con una gran base de todo el plantel este, una gran mayoría. Vendrán algunos jugadores, porque creo que con esta banda y con algunos jugadores de jerarquía que van a llegar, no tengo duda que no solo vamos a tratar de mantener la categoría, que lo más importante es sostener la categoría, los pies sobre la tierra, pero si no, apuntarle a una Copa Internacional. Tengo mucha confianza y voy a ir por ese camino, y hay que seguir haciendo historia. Vos sabés que ya los jugadores ya juegan por tu nombre, ¿no? Ya juegan por su DT, por su técnico. Y cuando pasa eso, significa que hiciste todas las cosas bien, Coyo, ¿eh? Porque se rompen el orto por su técnico, ¿sí? Salen a la cancha y juegan por alguien que los respaldó, ¿sí? Durante el transcurso del torneo, durante el año. Y salen a jugar por vos. ¿Sabés que es así? Sí, yo creo que se transmite eso, ¿viste? Yo creo que hay una palabra que aprendí, y una palabra que la tengo muy clara. Tiene que haber credibilidad. Si hay credibilidad entre el cuerpo técnico y los jugadores, quédate tranquilo que podés salir campeón del mundo. Lo podés lograr. Felicitaciones de mi lugar, Agustín. Te dejo para que lo cierres, o alguno de los chicos, para cerrar la nota. Yo estoy feliz, estoy agrandado. No puedo más. Coyo, conducción, te quiero con la de Vélez. Coyo, quiero que vuelvas a Vélez a tener la posibilidad de transmitir todo lo que decís con palabras en hechos. Dios quiera, Coyo. Todo llega en la vida. Todo llega con tranquilidad. Y si en algún momento me necesitan,
pero sin ningún apuro ni nada por el estilo, ninguna presión de nada. Cuando me necesiten en algún momento, se dé, que yo sé que en algún momento tengo claro, claro que sí. Voy a volver a mi casa. Voy a llegar bien preparado, como hay que llegar. Estoy muy preparado, convencido de lo que es el éxito, convencido de lo que Vélez también tiene que transmitir. Tiene un gran entrenador, un entrenador positivo, un entrenador con hambre, un director deportivo que tiene sangre, que sabe de lo que se trata, con un grupo de gente laburando de primera, y no tengo duda que van a seguir peleando cosas porque Vélez es un grande y en Vélez hay que ganar. Hay que mentalizarse, no hay otro camino. Y quiero, yo no tengo duda que lo van a lograr. Ya está. Ya está. Sí, estoy para salir a la cancha, ¿eh? Papi, una sola. Me van a matar. Estoy saliendo en televisión y los quiero a todos de verdad. Grande, Coño. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones, campeón. Gracias. Los quiero. Grande, Coño. Te queremos, Coño. Chau. Coño, hermano. Es el lujazo de Vélez y su mundo con Dieguito Camperi. Campeón con todas las letras este tipo, ¿eh? Mamá, qué grande el Coyo. Me tocó hablar con uno de los jugadores del plantel de hoy. Te come la cabeza. 2 de la tarde, 3, 4, 5 de la tarde, 6, 7 de la tarde, 8 de la tarde. Hoy tenemos que ganar. Lo volvió loco a todos. Yo me acuerdo de verlo como ayudante del Mudo Turu. Lo dije, ¿no? Lo dije o lo pensé. No sea malo. ¿Por qué le pega al Turu Flores? Porque era mudo, señor. Yo necesito un técnico así. Yo necesito un técnico que... Pero escúcheme. Espere. No le pega al Turu Flores. No le pega al Turu bueno. Porque el Turu no dio una estrellita también, ¿eh? Y la rompió toda jugando. Sí, jugando. Pero como técnico... Y como técnico, y no dio una estrellita, bueno. Pero era el complemento. Escuchame, sí, Dieguito, sí. Vos siempre tenés que tener un técnico que sea loco. Si el técnico es loco y eufórico y todo, el ayudante tiene que ser más tranquilo. Y si no, viceversa, es el complemento. Sí. Compro y así fue. Lo que pasa es que yo quiero, primero, al loco. Ah, sí. Bueno. Yo quiero al loco porque el loco te va a tener así todo el tiempo. Te va a tener precalentando en la línea de acá para entrar en cualquier momento. Te entra a jugar con 12 el equipo. ¿Entendés? Pero escúchame, para elogiar al Coyo no le pega el Turu, no sea malo. Elogia al Coyo, pero sin pegarle al Turu. No, está bien. Ok. Ojalá tenga una posibilidad el Coyo. ¿Viste cuando habla de Vélez? ¿Cómo se le abren los ojos? Oh, hermoso. No, pero aparte de esto, el tipo fue, lo salvó del descenso, lo clasificó a la liguilla, se tuvo que ir, se fue un equipo más grande, lo vuelven a llamar, vuelve a bajar al ascenso, y ahora lo asciende por primera vez en la historia ganando 5-0 la final. Maravilloso. Maravilloso. Imagínate que la gente, el rival, no pienso que haya subestimado, ¿sí?, al rival. Pero es un equipo chico, es un equipo joven, donde te meten 3.500 personas de local y podemos ganarlo fácil. Y se encontraron con un cuerpo técnico que laburaba cada uno de las actitudes y de las aptitudes de cada jugador. Entonces se encontraron con un Deportes Copiapó que te corrió por todos lados, que te ganaba. A ver, tuvo la ventaja de tener un jugador más. Creo que 70 minutos, Facu. Sí, a Cobreloa le expulsaron un jugador y también pasó medio desapercibido en la charla, pero lo bancó a Medina. ¿Cómo dijo? Y a Bacedas, obviamente. Bacedas le hizo una publicación en Instagram muy cariñosa con un apodo que le quería preguntar, pero se iba a poner incómodo, seguro, pues lo trató de cosas. Cariñoso como usted, que dijo que si hay una ventana abierta puede entrar cualquier bicho. ¡No, se fue! Me sacan. ¿Qué pasó? Ahí está Camperi. Lo sacamos a Camperi. Volviendo al tema, sí lo dije. Espere. Déjeme meter una. ¿Está escuchando?
Espere, bla, espere, espere, que estamos hablando en serio. Está escuchando Vélez y su mundo, Cristian Bacedas, ¿sí? A quien le mando un abrazo gigante. Y me manda un mensaje en este momento y me pone: qué lindo es escuchar al Coyo. Es un campeonazo, me dice. El Coyo es un campeonazo en todo sentido. Esto es lo que me pone Cristian Bacedas en este momento, que está escuchando el programa y que se pone feliz de poder escuchar al Coyo Mendoza en un programa de Vélez. Así que, Dieguito Camperi, felicitaciones, porque en un momento donde el Coyo lo están sacando en todos los programas de televisión de Chile, lo pudimos tener en vivo y en directo, gracias a Diego Camperi, unos minutos en Vélez y su mundo. No, qué bueno que, a ver, Cristian, ya que estás viendo y estás escuchando, tenga el teléfono ahí a mano, por la duda, por si lo necesitamos al Coyo, para más adelante. Ojalá que no se lo necesite, Aclaremos. Lo quiere estar el cacique, está mintiendo más nada. No. El Coyo lo acaba de bancar al cacique. No, pero Camperi es así. Camperi para alabar a una persona critica a otra. Camperi no puede alabar nada más. Camperi tiene que alabar y después criticar, ¿viste? A uno se tiene que llevar puesto. Lo banco y lo quiero. Y creo en él. Pero además de creo en él, sé que es una apuesta fundamental de la Secretaría Técnica. Así que lo quiero doblemente, ¿sí? Y quiero que le vaya bien. ¿Cómo no voy a querer que le vaya bien? Quiero que gane todo lo que juegue. La bolita, el chinchón, a la pirueta. Todo lo que juegue quiero que lo gane. Pero querés que... Bueno, ¿sabes qué? Deja. Quiero que tenga el teléfono del Coyo. Escúcheme. A ver. Nos vamos. Medina no va a ser eterno. Después de Medina, que venga el Coyo. 19:58. Nos vamos por AM670 y también cerramos por el YouTube. Mañana nos volvemos a encontrar con más Vélez y su mundo. Con el programa más cerca de Richard Vélez. ¿Qué? ¿No me va a vender nada de la actualidad? No, mañana le voy a contar cómo. Mañana le cuento todo. Mañana le cuento. Sí. ¿Mañana venimos contentos o vamos a estar medio bajón mañana, puede ser? Mañana gana Argentina. Yo pregunto porque si no el programa lo hacemos todo de negro, Mirá que en un programa de televisión una vez en un minuto de silencio. Mamá. Escúcheme, lo último que le digo, el plantel está sufriendo a Néstor Coleman, Lo está sufriendo Ernesto Coleman en sus primeros días. Averigüe, Camperi. ¿Sabe qué me dijo ayer Coleman? No, ¿sabe qué me dijo Coleman ayer? Yo tengo la suerte de que es categoría 73, la 73 nunca le ganó la 72, que eso es otra cosa que también Cristian no sabe. Pero averigüe con el plantel, que dicen de Coleman. No, ¿sabe qué me dijo? Aviones vamos a tener. Escúcheme, estaba medio achanchado el plantel, ¿no? Abrazo grande. Eso es pegarle al anterior, pará. No, pero si ahora venían de vacaciones los jugadores, estaban de vacaciones. No, eso es pegarle a los All Inclusive de México. Pero parece que no se cuidaron mucho, en las vacaciones. Hicieron mucho asado, Están asentados. Bueno. Dale. Uno en las vacaciones es asado, yo como asado en las vacaciones. No, tenés que ser profesional todo el tiempo, por más que esté de vacaciones, Mirá que Vélez sigue pagando, en vacaciones. Está bien. Y paga muy lindo. Chao. Saludos para todos los All Inclusive de México. Empecé a disfrutar.